Comienzo del programa que tiene que ver con la detención de este sujeto que sería uno de los... A ver, yo lo pongo en estos términos, ¿sí? Después, ahora se lo vamos a preguntar al subcomisario, él lo explicará judicialmente, digo, el posible autor del incendio de la vivienda allí de la calle Mitre. El subcomisario Mario Méndez está a través de la línea en tu radio y lo vamos a saludar. ¿Qué tal, Méndez? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Eliana, ¿cómo anda? A ver, estamos hablando de que hay un detenido por este caso. Sí, nos llegó la orden de allanamiento y detención anoche alrededor de las 21 horas y 22:40, 22:45 dimos cumplimiento de la misma. Es un hombre de 30 años de edad. Esto fue del Córdoba en el 1998. Ajá. Esto en virtud de las actuaciones que hemos iniciado nosotros. Se han recibido testimonios a vecino del lugar donde lo ven a esta persona en el momento de cometerse este hecho. ¿En el allanamiento buscaban algún elemento que se relacionara con el caso? Sí, algún líquido inflamable que se secuestró una botella que tendría alcohol en su interior y bueno, y la detención de esta persona. ¿Se resistió a la detención? ¿Cómo no, fue? No, para nada. Estaba con un familiar. Por suerte se hizo todo con total normalidad. 30 años me dijo que tiene el detenido. 30 años. Ajá. ¿Tiene algún vínculo esta persona con las que habitaban en la vivienda? ¿Dónde fue la vivienda incendiada, me refiero. Sí, habían tenido una relación sentimental. Ah, por eso usted ayer por la mañana hacía hincapié en esto, de que podía llegar a existir ese vínculo. Sí. Uh-huh. Sí, fue su pareja en un momento. Ajá. Méndez, ¿y cómo queda la situación ahora? Digo, porque la causa, por lo que pudimos saber, corríjame si estamos en lo cierto, es homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa. Sí, por el vínculo es porque se trata de su expareja. Ajá. ¿Y homicidio simple en grado de tentativa? Sí. Con esta carátula, la orden es la de detenerlo. Sí, no es que está prendido, está detenido. Por eso digo, automáticamente es la conversión a la detención. Sí, el fiscal, el juez de garantía, por lo visto, ha visto que en la causa hay suficientes elementos de prueba en contra de esta persona que le han decretado la detención. O sea, aquí fundamental también han sido el aporte de los testigos, ¿verdad? Sí, como todos los casos, Elena, por eso digo por ahí. Es fundamental. A veces, no sé por qué, pero a veces los hechos de mayor gravedad, si bien todo lo que es delito contra la persona, la propiedad, son graves, tiene más predisposición la gente en colaborar y se hace más fácil a veces en estos casos, como un homicidio, siempre la gente, y en este caso no ha sido la excepción. Claro. Sí, cuando debería ser algo de un aporte permanente en cada uno de los casos, ¿no? Sí, debería ser igual, pero bueno. ¿Méndez está alojado aquí en la comisaría? Sí, en el transcurso de la mañana va a ser trasladado a la fiscalía y seguramente después a otra dependencia. El hecho la situación del incendio y demás, ¿había personas en la vivienda en el momento en que se origina el fuego? Sí, yo en principio tenía conocimiento que no, pero sí había algunas personas. Se lo preguntaba porque ayer los bomberos también habían referido lo mismo, de que no había... Después se estableció de que sí, que una de las personas que observa directamente a este sujeto en el momento de cometerse el hecho. Una persona que estaba en el interior de la vivienda. Sí, que lo conoce con nombre y apellido, entonces eso nos facilitó un poco las cosas. Comisario, el hecho de, obviamente ahí también cierra un poco la carátula de la cual inicia la investigación de la fiscalía por la cual solicita la detención al juzgado, ¿no? Claro. El hecho de la permanencia de estas personas en el interior. De otras personas en el lugar, sí. Claro. Bueno, allanamiento entonces y detenido este sujeto. Sé que la identidad no la puede brindar, ¿verdad? No. Pero es un apellido que se sospechaba, digamos, que estuvo circulando. Sí, es más, nosotros previamente hicimos consulta en la comisaría de la mujer, ya
ha sido denunciado por otras exparejas también, así que se ve que es habitual una persona con estas reacciones. ¿También acusado por intentos de homicidio? No, pero sí, una persona agresiva y demás. Hablando de casos de violencia de género, tenemos entendido que ayer por la tarde una mujer fue golpeada por un hombre y auxiliada por los mismos vecinos. Esto fue allí en cercanías del barrio Plan Federal. ¿Tomaron intervención ustedes sobre este caso? En principio, sí. Esto fue en Chabrola al 1030 aproximadamente, donde nosotros somos alertados por vecinos que habían auxiliado a una femenina que había sido agredida por su pareja. Cuando se traslada al personal policial, se entrevista con esta persona que nos da dos identidades, desconocemos del por qué en principio nos refirió a ser una persona y se trataba de otra. Es una persona que hace poco que está aquí en Varadero. ¿Puede ser que sea de otra localidad? Sí, es oriunda de Rosario. Ajá. Bueno, en el momento de ser trasladada al hospital y demás, bueno, después no quiso radicar la denuncia correspondiente. ¿No quiso radicar la denuncia? No. Ajá. ¿El sujeto en cuestión es de Varadero? Sí, tengo entendido de que sí. Ajá. ¿Y cómo queda esta situación, Méndez, pese a no querer radicar la denuncia? Digo, ¿porque se constatan lesiones? ¿Cómo fue? Sí, lo que pasa es que al ser un delito de instancia privada, para nosotros se debe darse cuenta que no existe, queda como la nada. Sí, a pesar de que terminan siendo hechos graves, y donde hasta incluso me decían los mismos vecinos tuvieron que auxiliar a las viviendas a la mujer, porque obviamente fueron casi testigos de lo que estaba pasando ahí. Sí, sí. Y también ayer una pelea de mujeres en inmediaciones de la Plaza Colón, que termina con una de ellas herida. Sí, esto fue cerca de las 18 horas. Estaba una señora con la hermana en el lugar que usted dice. Dice que llegó otra femenina con una de sus hijas. Se torna una discusión ahí y una de ellas la agrede a otra con una llave francesa, causándole una lesión en la cabeza. Esto se habría desencadenado en virtud que habría un masculino que habría sido pareja de una de la denunciante y expareja de la agresora. O sea, un problema de índole privado, digamos. Sí. Ajá. También en este caso intervino la comisaría de la mujer. O sea, la discusión era por un hombre. ¿O pudo haber sido un hombre el motivo? Sí, desconozco los pormenores, pero sí habría sido por esa situación. Ajá. Ahora, qué triste también, el panorama, pensar de que hay una escuela allí a metros, una zona céntrica, pero además también la situación en sí, ¿no? Una mujer que termina agredida, golpeada y trasladada al hospital con un golpe en la cabeza y además con una llave francesa. Sí, además hay una menor en el disturbio. Claro, claro. ¿Sabes si la menor se había salido del colegio o algo por el estilo? No, yo no sabría decírselo. Ajá. Bueno, y anoche un accidente allí en calle Bernabé San Martín, un automóvil que colisiona con un caballo. Sí, si bien me noticiaron de esto a mi teléfono en particular, también habíamos recibido el llamado telefónico por el 911. Esto fue alrededor de las 23:45 más o menos. Cuando llega el personal del lugar se encuentra con un hombre mayor de edad, 65 años si no me equivoco. Sí. Se movilizaba en sentido para la ciudad de Varadero en un Renault 18. Embistió un equino. El animal no estaba en el lugar. Por suerte, si bien los daños del auto fueron bastante pronunciados, el ocupante no sufrió lesiones de gravedad, solamente escoriaciones, y en virtud a eso no quiso recibir la asistencia médica tampoco. ¿Y el animal ya no estaba en el lugar? Ya no estaba en el lugar. Uh-huh. ¿Sabe si era parte de alguna tropilla de caballos que había o algo por el estilo, o era el único que...? No, aparentemente sería el único animal, pero es constante los animales sueltos en esa zona. ¿Qué se hace con esto, Méndez? Y es un tema bastante extenso. Por ahí es fácil de solucionarlo, pero bueno, es un tema que no dependen de la policía.
pues se me fue la cabeza que si tuviéramos un lugar donde alojarlo y secuestramos bien un alma caballo en Baradero, porque lo van a empezar a cuidar. O sea que usted dice que con tal vez una sanción podría llegar a ser una solución. Sí, una sanción o el secuestro de los animales. En su momento, cuando estaba la división cuatrerismo, los secuestraba, los llevaban al pergamino y si eran orejanos, perdían su animal. Claro. Qué bárbaro. Bueno, el comisario, las dos últimas. Apareció finalmente la denuncia ayer de este comerciante que manifestó, estaba muy molesto ayer por la mañana después de haberlo escuchado usted. ¿Cómo? Que estaba muy molesto ayer por la mañana después de haberlo escuchado usted. ¿Quién? El comerciante, digo, que no había aparecido la denuncia. Y como Mariano Galeana, yo en virtud de eso tengo una academia ahora con el personal, porque una que no puedo no estar enterado de lo que ocurre, y otro que me hacen decir en los medios algo que no es. Y por ahí la gente o la sociedad lo que piensa es que uno está ocultando algo. Claro. Sinceramente, yo desconocía de esto. Pero llegó a sus manos finalmente la denuncia. Sí. Comisario, y también la que se mostró ayer molesta por sus declaraciones fue la abuela de la nenita de 2 años que fue atropellada por este rodado, donde ella, bueno, manifestó que la criatura no estaba de la mano de la mamá, que no había sido así la situación, contó que estaba prácticamente a su lado, que ella pudo ver casi cómo fue el accidente en su totalidad. Y no le gustó por ahí el comentario que usted hizo ayer por la mañana de que fue un acto negligente. Dijo que de ninguna manera fue un hecho negligente. Yo leí la declaración y para mí es negligente, no quiere decir que sea algo malo, es un descuido. Claro. Yo leí claramente la declaración de la madre, porque yo me baso en lo que dicen los papeles, no lo que dicen las redes sociales ni nada. Y la madre claramente manifestó que debe ser un descuido de ella. Ajá. Pero obviamente que yo no voy a entrar en discusión con la mujer, porque yo me baso en lo que dice los papeles, lo firmó la mamá de la menor y demás. ¿Esa declaración fue tomada en el mismo hospital? Sí. Ajá. La abuela que diga lo que quiera, yo me baso en lo que dice los papeles. Ajá. ¿Y esto cómo sigue ahora? ¿Hay una investigación? ¿La denuncia se traslada a la fiscalía? ¿Cómo es? Sí, se traslada a la fiscalía, pero en principio la mamá de la nena no entró a la acción penal. O sea, la causa va a ser archivada rápidamente, seguro. Ajá. Porque también... No, creo que no entró a la acción penal, una por la actitud, la predisposición del hombre que iba en el auto, y otra que son conocidos. ¿Es cierto que es un efectivo de la policía, el conductor del rodado? Me enteré después yo, no es un efectivo que trabaje aquí en... Sí, Baradero, eso sabíamos, no de Baradero. Que no trabajaba en Baradero, pero digo, usted sabe que también siempre está en el colectivo popular, bueno, forma parte de la fuerza, se le facilitan las cosas y demás, usted sabe que... No, ustedes son mejores testigos que nosotros, que cuando hemos tenido que sancionar o instruir algún sumario en contra del personal policial que ha actuado mal, ya sea por alguna falta disciplinaria, por algún accidente, que no conducía en las condiciones que se debe conducir, pero no por malo, porque es lo que corresponde. Si nosotros no damos el ejemplo, una cosa es equivocarse por desconocimiento y otra cosa es por negligencia. Claro. Y en ese sentido somos bastante bastante severos y bueno, ya digo, a raíz de esa falencia que tuvimos ayer con este oficial, yo en estos momentos, es más, me encontré de casualidad, tengo una academia ahora a las 9. Le agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. No, por favor, que tenga buen día. Gracias, igualmente usted. La palabra del subcomisario Mario Méndez hablando con nosotros, repasando los hechos de las últimas horas, confirmando todo lo que fueron adelantos de la radio.